¿Cómo superar un récord Guinness? Lo primero que tienes que hacer es ir a tu explorador e ir a la página de Guinness World Records. Sí, la página oficial. Pero no te asustes por lo que vas a ver aquí, porque aquí hay mujeres que corren con aletas, gigantes, tíos grises y esto que no sé si es un hombre o una mujer. Te estoy viendo, te estoy viendo. Aquí encontrarás una lista de los principales récords Guinness. Pero cuando lleves un rato te darás cuenta de que ninguno vale la pena, porque son todos de perros y gatos. Perros y gatos. Entonces acabarás en Google buscando el récord Guinness que buscas. Cuando lo encuentres llegarás a Wikipedia y verás que todo está en inglés y no entenderás nada, pero tranquilo, lo puedes traducir. ¿Pero para qué voy a leer la letra pudiendo ver el vídeo? Voy a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo. Pero no, 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 no. No puedo ver el vídeo porque no se acabará de cargar nunca y estarás una hora esperando. Entonces te darás cuenta de que quizá era mejor idea leer la letra pequeña. Vamos a leerlo. Voy a resumir este récord Guinness. Rick Smith Jr. es un mago, tal y cual. El día 21 de marzo de 2012 en Cleveland consiguió lanzar una carta a 66 metros. Este es el récord que vamos a superar. Entonces irás al chino de tu barrio y comprarás 500 cajas de cartas para lanzarlas por toda tu casa. Cuando llegues a tu casa te pondrás a lanzar cartas a los vasos y verás que no es tan fácil. ¿Por qué? ¡Joder! ¡Mierda! ¡Coño! ¿Por qué a mí no me sale? ¡Venga! ¡Da! ¡Vuela! ¡Vuela, maldita carta! ¡Vuela! ¡No! 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 ¡Y te volverás loquísimo! Y estarás todo el día lanzando cartas, todo el día lanzando cartas, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y volverás a intentarlo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y si eres un poco bueno, conseguirás darle una vez. Y te volverás loquísimo. Every day I'm shuffling. Entonces pensarás que ya sabes darle. Y lo volverás a intentar. Pero no. ¡Le diste por potra! ¡Por potra! Entonces, cuando llegue la hora de cenar, te darás cuenta de que quizá te has pasado porque no puedes mover el brazo y te están dando rampa. Y tu padre te preguntará... ¿Qué te pasa en el brazo, Pink Floyd? ¡No, nada! ¡Es de escribir! Pero es igual que ayer te dolía el brazo porque te irás a dormir pensando en tirar cartas y por la mañana dirás... ¡Eh! ¿Y si vuelvo a practicar? Entonces te levantarás vestido e irás corriendo a tirar más cartas. Cuando lleves 3 meses lanzando cartas como un loco, podrás lanzarlas tan arriba como quieras. ¡Arriba! Esto quiere decir que ya estás preparado para superar el récord. Después de andar 10 kilómetros, por fin habrás llegado a la playa y podrás superar el récord.
pero es igual que en el primer intento fracasara. Porque mañana será otro día y lo volveré a intentar. Hey amigos, espero que os haya gustado este especial 100 suscriptores. Espero poder hacer muchos más especiales y sobre todo dar las gracias a mis compañeros, que sin ellos seguramente no hubiera conseguido llegar a 100 suscriptores, y a todos los que veis mis vídeos, me enviáis mensajes, os suscribís y le dais a me gusta. Si queréis aprender a lanzar cartas, clicad en este enlace. Hasta el próximo vídeo.